El merengue es el mismo. Hace falta que vengan empresarios y digan, por aquí es que vamos, por aquí es que vamos. La gente va a asistir. Si la combinación es buena, el lugar es bueno, la promoción es buena, la gente va y paga. Pero no le podemos echar la culpa al género. El merengue no tiene la culpa. Viene siendo lo mismo. ¿Cuál es la escuela de este, del tipo de artista nuestro, de nuestros países? Wilfrido Vargas, que vi esa secuencia de Wilfrido Vargas, que el cómo marcaba, y hacía, y entonces eso me llegó como que eso corte, y digo yo, y esto, ahí me llegó la magia. Quise ser músico sin ser músico, no soy músico, por eso digo soy obrero de la música. Quise hacer una orquesta, y llamo a un señor que se llama Rafi Pou. Y le digo a Rafi Pou que yo quería hacer una orquesta, y Rafi Pou me recomienda un músico que tocaba José Fina Paz, que tocaba piano, sí, Henry Hierro. Henry Hierro salió de la orquesta de Wilfrido Vargas, de la bajita. Y obviamente Wilfrido Vargas es la historia, que por eso digo que difiero de Trifolio, que yo entiendo que en lo que no hay es taller. Wilfrido Vargas deja de cantar o deja de tocar y hace un taller y empieza a buscar talento. Y vamos a recuperar la juventud en la industria. Si la juventud hiciera lo mismo y creara un taller, va a pasar eso. Lo que pasa es que muchos merengueros jóvenes, 16, 17, 18 años, no tienen la iniciativa, y por eso es que se confunden y se van a un género que no es el de ellos. Aquí lo que falta es taller de gente que se una. La gente que quiera que José Tejeda vuelva, hagan una cooperativa con el Loco Alto. Y vamos a hacerlo. Lo quiero llevar a la historia. No, pero está sencillo. Voy a hacer lo más rápido porque es importante. ¿Cómo pasaba Tejeda? Yo llego y busco a Henry Hierro y hacemos el primer disco, que era puro Wilfrido Vargas. Es un legado, una copia pura. Ese disco lo hice yo, vendí mi carro. Y ese disco lo compró mi mamá y la mamá de Henry. Sí. Yo tengo una copia. Bueno, luego de eso, en ese disco, nosotros estábamos en Fina Paz todavía. Yo me entero que José Tejeda estaba renovando el Estudio 84. Y llego allí y Rafi Pobre era nuestro manager. Y José Tejeda está renovando y había un paquetón de silla y de mesa abajo. Y nosotros le pedimos que nos pusiera a tocar. Y José Tejeda todavía no era la gran manzana, se llamaban Los Amigos, aunque habíamos grabado ese primer disco. A ti yo le creo un elemento, accesible y rabucón, que a todo el mundo saltaba en calle son callejón. Cuando lo veían llegar, lo barrió puerta cerrada. A ti yo le creo un elemento, lo barrió atemorizaba. Cierre la puerta, que viene Gatillo Alegre. Cierre la puerta, que viene Gatillo Alegre. Comparte.